Esto se hizo sobre la camioneta de Abel Casimiro, este hombre que estaba desaparecido el fin de semana, que se había ido a la Lobería, que estaba llamado para declarar precisamente por ser la pareja de Gisela, y finalmente fue encontrado en un hotel de La Plata con un tiro en su cabeza. Ayer por la mañana se había suicidado, era tal vez la última persona que la había visto a Gisela, por eso era importantísimo los datos que pueda dar. Es ahora sobre la cabeza de este hombre, que ya está muerto, están todas las investigaciones. ¿Por qué? Por esto que vos decías, la prueba de luminol sobre la camioneta de este hombre, que apareció en un taller mecánico con instrucciones precisas de arreglar el embriague, esto se lo había dado Abel antes de matarse al mecánico, y le había dicho además que limpie la camioneta por dentro y por fuera, pero sobre todo debajo de la camioneta, porque había muchos rastros de tierra. Le dijo que había estado en un lugar con muchísima tierra y que por favor limpie bien la camioneta. Bueno, el mecánico, sin tener idea de lo que podría haber ocurrido, hizo su trabajo y declaró ayer también frente a la fiscal que lleva adelante este caso y contó todos estos detalles. El luminol se hizo adentro de la camioneta y dio positivo con manchas que podrían ser compatibles con sangre. Todavía esto no está confirmado oficialmente, es una información que se le ha dado a la familia, todavía no se confirmó si podría llegar a ser sangre de Gisela, pero la información de último momento, Guille, dice esto, que en la camioneta Nissan, color amarilla, muy llamativa, muy conocida aquí en la zona de La Plata, porque este hombre lo venían trasladarse de la zona de donde trabajaba, la casa de Gisela y demás, en esta camioneta, que además es la misma camioneta de la que, con la que se fue de la casa de Gisela el miércoles a las 8 de la mañana, y esto fue advertido por un vecino. En esa camioneta, las pruebas que se hicieron con el luminol dieron positivas. Positivas con rastros compatibles de sangre. Insisto con este dato. Todavía no está chequeado si es sangre que podría ser de Gisela o no, pero lógicamente que ya es una punta más de la investigación. Y otro dato, Guille, de último momento, es que en este instante se están haciendo rastrillajes en la zona aledaña al Arroyo Rodríguez. Esto es en la autopista Buenos Aires-La Plata, aproximadamente kilómetro entre 45 y 47 y medio. Allí hay un arroyo debajo de un puente. Al parecer la policía llega a ese lugar rastreando las cámaras de seguridad de toda la autovía. Se habría visto circular a la camioneta de Abel y detenerse en una zona cercana a ese lugar, y por eso en este momento hay decenas de policía científica bonaerense buscando en ese lugar.